Hola, mi nombre es Agustín Iglesias, Country Manager de Inmobilios24, y para mí es un honor darles la bienvenida a la segunda edición del Roadshow 2021, Haz crecer tu negocio. Durante el evento, importantes profesionales inmobiliarios nos darán tips sobre cómo calcular el ROI y eficiencia en tu negocio inmobiliario, cómo hacer del marketing digital tu aliado para crear estrategias comerciales, cuáles son las tendencias digitales para hacer crecer tu negocio, y por último, aprenderás a identificar y a conservar tus clientes potenciales. Sin más preámbulos, espero que disfruten este roadshow y hagan crecer su negocio con todo lo que vayan a aprender hoy. Muchas gracias, Agustín. Como ya lo dijiste, el día de hoy esperamos tener un día lleno de aprendizaje de todos esos expertos y queremos que apliques esto en tu negocio inmobiliario. Mi nombre es Alejandro García, tengo el honor de dirigir el departamento de mercadotecnia técnico 24 y estaré acompañándote en este roadshow. Para dar el primer paso, permíteme presentarte a Emilio de Porto. Emilio Porto es director de Doporto Real Estate. Ha sido docente en las universidades Iberoamericana, Anáhuac y también en la Asociación Ampi. Experto en los sectores inmobiliarios residencial, comercial, industrial, oficinas y nichos de mercado como vivienda de estudiantes y data centers. Emilio, te damos una cordial bienvenida. Alejandro, muchas gracias por la introducción. Soy Emilio de Porto. Muchas gracias a todo el equipo de MES24. En el módulo que voy a dar, en realidad se divide en dos módulos. Vamos a revisar la eficiencia desde el punto de vista financiero. Para, en caso de que seas corredor, te voy a mostrar eh, cómo puedes tú analizar desde el punto de vista financiero cuánto estás ganando por cada uno de los tipos de transacciones que vas a hacer. Y en el segundo módulo vamos a estar analizando para que tú puedas saber si tu empresa está ganando dinero, cuánto está ganando. Y es muy importante diferenciar que tu empresa gane dinero a que el proyecto inmobiliario en el que estás involucrado gane dinero. Son completamente separados y nos vamos a enfocar en eh, un archivo para yo explicarte que te des cuenta cuánto dinero estás ganando. Le, es importante recordarles que los dos archivos que vamos a estar manejando los van a, los, se los va a llegar al equipo del Modest24 para que ustedes lo puedan utilizar en sus transacciones personales. Espero les sea de mucha utilidad los dos archivos. Muchas gracias por su tiempo. A, arrancamos. Bienvenidos. Bueno, en este primer eh, modelo, lo que voy a hacer es que les voy a mostrar, eh, les voy a ir llevando de la mano en un archivo de Excel que yo tengo para que ustedes puedan calcular cuánto están ganando por hora si son corredores inmobiliarios. Esto aplica también para cualquier otra actividad, pero está enfocado 100% a corredores. Entonces, si quieren, nos arrancamos y les voy explicando un poquito en qué consiste. Les recuerdo este archivo, se los va a llegar la, el, el equipo del Mues24 para que ustedes puedan eh, utilizarlos en sus propias transacciones. Entonces, lo que estamos viendo en el archivo es lo siguiente. Si se fijan en la primera parte de hasta arriba, que es lo que estoy seleccionando, tenemos eh, dos eh, tablas en realidad que son exactamente las mismas. Aquí el número uno significa que es un corredor, en este caso le estoy poniendo un, un nombre hipotético de Juan Pérez, y en el segundo, en el número 2, es como si fuera un segundo corredor. Este archivo en realidad lo que funciona es. Si eres tú solo, pues en realidad nada más te va a funcionar, nada más quieres tú tener la información del número uno, que tú eres un solo corredor. Pero en el caso de que trabajes en una inmobiliaria, si es que hay muchos corredores en la inmobiliaria, por eso vale la pena que tengas más corredores. Es decir, el número dos, ya si quieres tú añadir más corredores, pues bueno, copias y pegas esto hacia abajo y vas añadiendo cada uno de los corredores. Pero en realidad el uno corresponde a un corredor y el número dos a otro corredor. Y al final, la tercera, la tercera parte de este archivo que les voy explicando a detalle. Pero ahorita les explico desde el punto de vista general, resume, va a tomar los datos de lo que esté arriba, entonces fijan aquí eh, datos rápido. Si, si Juan Pérez tuvo eh, propiedades en exclusiva 3 en venta, este número 3 lo suma también con las propiedades en exclusiva que en venta que haya traen, tenido la segunda persona, y bueno, eso lo suma, y acá si se fijan eh, la, 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 la fórmula, está sumando esa, esas dos. Esos dos datos de las propiedades que están teniendo las dos personas. Entonces, en esta parte está sumando todo lo de arriba. Y en esta parte de aquí arriba es individual cada uno de los corredores. Entonces, aquí ya nos arrancamos de manera individual con cada uno de los análisis. Antes de que les empiece a explicar cómo funciona el archivo, también es importante entender todos los datos, las zetas que tienen el fondo amarillo con, la, con el texto un poquito azul, son las que pueden ustedes modificar. Todas las celdas que sean blan eh, fondo blanco con texto negro, por favor, esas no las muevan porque llegan a tener algunas fórmulas. Si se fijan, esta, esta celda de G5 tiene fórmula, la están viendo aquí arriba, y por ejemplo el número 3, aquí la celda F5, esa no tiene fórmula. Entonces las que pueden ustedes modificar son las amarillas. Entonces si quieren, los arrancamos. Aquí lo que estamos viendo en esta primera eh, línea son eh, las propiedades que están manejando esta propiedad a lo largo de un año. Y se dividen en cuatro grandes módulos. El primer módulo son propiedades en exclusiva que, tiene en 20, que manejó en venta y renta esta persona en un año. También ustedes pueden seleccionar el periodo de análisis que están requiriendo analizar, pero aquí, para efectos del curso, estamos calculando que este, estas propiedades se manejaron en un año. Entonces, aquí, periodo de análisis, puedes tú eh, poner cuándo inició el análisis y cuándo terminó. Entonces, la primera parte es ¿qué si tuvo propiedades en exclusiva en venta y renta la segunda parte es propiedades sin exclusiva en venta y renta la tercera es propiedades eh, búsqueda de propiedades con exclusiva en venta y renta y la última cuarta parte sería búsqueda de propiedades sin exclusiva en venta y renta ok entonces en este caso Juan Pérez a lo largo de un año manejó tres propiedades en venta con exclusiva y generó ingresos por 640 mil pesos eh, con rentas eh, propiedades en exclusiva manejó dos propiedades e ingresó 40 mil pesos a lo largo de una. Entonces aquí de lo más importante del archivo es este dato que estamos aquí obteniendo en automático. ¿Cuántos pesos está ganando la persona por hora? Al final del día ustedes tienen que entender esa parte muy bien porque hay transacciones en las que no ganas, hay otras transacciones en las que puedes ganar, pero muy poco y hay otras que son las más eficientes. Y la idea del archivo es que tú entiendas muy bien dónde estás ganando dinero y sobre todo dónde estás siendo más eficiente con tu tiempo. ¿no? Entonces en este caso, si se fijan, eh, las propiedades en exclusiva en venta para Juan Pérez representaron una ganancia por hora en pesos. Todos los archivos están en pesos. Aquí, si quieren ustedes cambiar la, la moneda y quisieran poner en dólares, pues bueno, en vez de MXN le pueden poner USD y ya el mismo, mismo archivo en, en automático cambia todos los datos en vez de moneda nacional más bien en dólares. Pero aquí, para efectos del archivo de, de este, lo que estamos revisando, va a ser en pesos. Entonces, en este caso, Juan Pérez. Eh, ingresó por cada una de las horas que, que se dedicó a propiedades en exclusiva, en venta, ganó 860 bueno, 862 pesos por hora. En el siguiente, si se fijan, son renta, fueron 430 pesos por hora lo que ganó. Y las próximas, por ejemplo, esto es bien importante entenderlo aquí, por ejemplo, en propiedades en exclusiva, en venta, tuvo nueve propiedades, pero como no, no vendió nada, evidentemente no ingresó nada. Pero es importante entender que esto representó el 10% de su tiempo. En la siguiente ingresó, rentó propiedades sin exclusiva y e ingresó 36 mil pesos de comisiones. Esto quiere decir que ingresó 129 pesos por hora. Y las próximas, si se fijan, hizo, hizo búsqueda de propiedades solamente sin exclusiva. Tuvo 11 propiedades en venta, no ingresó nada, a esto le dedicó 2.5 de su tiempo. Este porcentaje también lo pueden mover, tiene que sumar. 100% nada, más tengan cuidado con eso. Y también en renta manejó tres propiedades, pero como no ingresó nada, bueno, su ingreso es cero. Entonces aquí lo que estamos empezando a darnos cuenta es que evidentemente donde más ganó Juan Pérez fue en las propiedades en exclusiva, en venta, ganó 860 pesos. Las que el siguiente, la siguiente ganancia fue 430 pesos en renta y la siguiente fue propiedades sin exclusiva en renta, ganó 129 pesos. Acá al final está el resumen de todos esos datos. Entonces manejó en total en un año completo, manejó 29 propiedades, ingresó en total 716 mil pesos. Eso quiere decir que en promedio ganó 385, 385 pesos por hora. Ese es Juan Pérez. ¿okay? Entonces aquí el, el primer análisis que podemos hacer del tiempo de Juan Pérez es que él tiene que reflexionar muy bien sobre si los próximos años le conviene seguir haciendo búsqueda de propiedades o no porque no ingresó nada o también si quiere seguir en la actividad de vender propiedades. Sin exclusiva que también ganó nada. Y es importante también porque aquí ya te empieza a dar cuenta. Por ejemplo, si sumamos el, del 100% del tiempo que él dedicó y sumamos todo lo que no ingresó, estamos hablando, y es un caso real, estamos hablando de que le dedicó el 40% de su tiempo, no, no le representó ingresos, el 40% de los tipos de, de inmuebles. Entonces, tal vez el año que sigue, probablemente lo más eh, razonable para él sería hacer un análisis, y decir, a ver, si le dediqué, si se fijan aquí sumamos estos, si le dedicó 30% de su tiempo a busca de propiedades, pero en realidad no le generó ningún ingreso, probablemente lo que más le convenga a Juan Pérez establece el año que entra es decir, me voy a olvidar de buscar propiedades, con o sin exclusión, no importa, y me voy a enfocar en propiedades que sí me den exclusiva, por ejemplo, que es donde más dinero está ganando, y a ver cómo le va, probablemente porque aquí es donde más dinero ingresó. Entonces, eso puede ser un primer análisis para Juan Pérez, ¿no? En el segundo caso, estamos aquí, yo ya lo dejé en ceros. En realidad es para que ustedes puedan utilizar esta parte para su propio análisis. Si es que hay un segundo corredor, les recuerdo aquí pueden copiar y pegar esto hacia abajo y pueden ir añadiendo más corredores si es que ustedes están en, una, en un inmobiliario. Y aquí, como el, como el corredor número 2 está en ceros, el resumen, los números de resumen que vienen en esta parte, pues en realidad son similares a los de, a los de Juan Pérez, porque no estamos sumando nada de lo de abajo. Acá también esto lo pueden llegar. Estos son instrucciones de cómo en realidad manejar el archivo, pero ustedes lo pueden eh, cambiar. Al final del día yo calculé eh, que un corredor eh, para que puedan funcionar todos estos datos arriba, eh, yo calculé un año eh, en realidad de horas laborales de 1855 horas. Y aquí todos estos datos los estoy poniendo yo como default, pero ustedes los pueden llegar a cambiar si quieren. Días de vacaciones yo calculé que un corredor se toma por lo menos un mes al año de vacaciones. Obvios, esas horas no están consideradas. Luego también, este, normalmente, pues como ustedes bien sabrán, eh, los buenos corredores, pues eh, las ventas no descansan, ¿no? Entonces tienes que trabajar los 24, eh, la, los 365 días del año, las 24 horas, este, todos los días de la semana. Pero bueno, aquí yo calculé que más o menos en promedio al año le dedique un corredor, le, re, le dedique una hora todos los sábados del año. Esto puede ser que tal vez algunos sábados no trabajó, o tal vez algunos sábados <coughs> trabajó dos o tres horas, ¿no? Pero yo le estoy poniendo que en promedio está trabajando una hora los sábados y una hora los domingos, para un total, y aquí eh, de 52 horas, y esto lo divide en la semana, y lo divide también en las horas que suman o, de, o descuentan al año. Aquí yo estoy considerando que el corredor está trabajando 8 horas eh, por día, los 5, 5 días a la semana, para un total de 40 horas, esto tiene un total de 160 horas al mes, y por resumen, traes un cálculo de 1855 horas al año. Ya ustedes sabrán cuántas horas le pueden dedicar al trabajo o no. Hay corredores que se dedican medio tiempo y evidentemente esto sería a la mitad del tiempo o hay corredores que probablemente trabajen más horas. ¿no? Entonces ya esto lo pueden ustedes ir cambiando. Les recuerdo, nada más muevan los datos que están en amarillo. Todos los demás son fórmulas. Y bueno, el, con esto estaremos terminando este archivo. La idea principal del archivo es que ustedes se den cuenta dónde están siendo más eficientes con su ingreso por hora y para que el día de mañana con este tipo de análisis... Ustedes puedan darse cuenta en dónde están siendo más eficientes y dedicarle más tiempo a esas cosas. El día de mañana, probablemente ustedes son al revés, ¿no? O sea, Juan Pérez nos damos cuenta de que su eficiencia más alta está en eh, propiedades en exclusiva, en venta. Pero probablemente ustedes son muy buenos para la búsqueda de propiedades y tal vez están ingresando, están siendo más eficientes en la búsqueda de propiedades, no sé, por exclusiva, en venta. Cada uno de los corredores tiene diferentes circunstancias. Entonces, todos estos indicadores van a ser diferentes para cada una de las personas también tiene que ver con los intereses que tengan. Entonces, al final del día, este archivo les sirve para ustedes, para de manera individual, darse cuenta dónde están ganando dinero y enfocarse más en ese tipo de transacciones y dejar de lado las que no le están representando dinero o muy poco dinero. Con esto estaríamos concluyendo este archivo. Eh, les recuerdo, lo, el equipo de Muedes24 les va a llegar el archivo y la intención de este curso es que ustedes puedan utilizarlo para sus propias transacciones. Espero les haya sido de gran utilidad. Gracias por su tiempo. Entonces, si quieren nos arrancamos con esta segunda parte del curso. Aquí lo que vamos, lo que les estoy mostrando en pantalla es en realidad el análisis desde el punto de vista de si está ganando o no dinero la empresa que está involucrada en hacer un, un desarrollo inmobiliario en este caso. Ahora, al final del día, el, conceptualmente, la metodología es la misma para cualquier tipo de, 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 de compañía. Puede ser que ustedes sean la compañía de corretaje, puede ser que ustedes sean los desarrolladores. Al final del día, la compañía que esté involucrada prestando el servicio que tenga que prestar, eh, el análisis financiero es muy diferente a el análisis financiero que está haciéndose para el proyecto inmobiliario. El proyecto inmobiliario si gana o no dinero es muy independiente de si tu compañía seas corredor o seas desarrollador inmobiliario o seas abogado, lo que tengas que ser, está ganando o no dinero. En este caso nos vamos a enfocar a la compañía a ver si está ganando dinero o no. Y este es el análisis que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo un, un proyecto de un, un desarrollo de una nave industrial. Que en realidad el, el presupuesto calculado para el total del proyecto son, en este caso, eran 109 millones de pesos. Aquí también les recuerdo: todos los, el, el archivo, la intención es que ustedes lo puedan modificar para, la, para sus propias transacciones. Entonces, Todas las celdas que están con el fondo amarillo, con el texto en azul, son las que sí pueden modificar. Todas las que están en, en negro, con, con texto negro, con fondo blanco, esas no las modifiquen, por favor, porque tienen fórmulas dentro de ellas. Entonces, en este caso es un proyecto de 109 millones de pesos. Se está pensando que se va a tardar 73 eh, meses en ser desarrollados. Estos honorarios son los primeros que tú como compañía cobrarías. Es decir, en este caso se está eh, considerando que tú vas a ser el desarrollador y aquí los honorarios se calculan entre el inversionista y el dueño del terreno, probablemente que es también parte del inversionista, si es que no se compró y se aportó. Y eh, la, la compañía que va a prestar el servicio de desarrollador, y en este caso son los honorarios de desarrollador, se pusieron de acuerdo las dos partes y dijeron que el desarrollo va a cobrar prácticamente 4 millones de pesos. OK. ¿Cuándo van a iniciar eh, cobrar esos honorarios y cuándo terminan también te pones de acuerdo con el inversionista? ¿Cuánto, ¿Cuántos meses vas a durar cobrando esos honorarios? Y luego también vienen las comisiones de renta. Este probablemente serán, la, puede ser la misma compañía u otra compañía adicional al desarrollador. Este va a ser el corredor que va a estar cobrando comisiones por 1.3 millones de pesos. Eh, cuando inician y cuándo terminan las, las, las comisiones y también cuántos meses va a estar cobrando el corredor estas comisiones por rentar dichos espacios. Es decir, traer clientes a que ocupen esos espacios del parque industrial. Luego, adicionalmente, este no, no, no pinta tanto por el monto, pero... Aquí se está hablando de que nada más va a haber una pequeña comisión porque se va a vender una porción muy pequeña del terreno y representa 42 mil pesos de comisión. Este, este es de, lo que, de, las que menos, de las que menos influye, pero también se las muestro para que entiendan también que llegan a haber algunos tipos de acuerdos muy específicos con cada una de las transacciones. Entonces, esa es como que la parte global de lo que se pusieron de acuerdo a las dos partes. Ahora, acá abajo están viendo un calendario. Es en realidad el calendario del proyecto, cuánto va a durar desde el... El mes 1, que en este caso pues, pones el, el mes que está iniciando, aquí tú puedes seleccionar la fecha. Si quieren, podemos cambiarla a diciembre de 2021 y ya se cambian todas las fechas en automático. Y si se van hasta lo, hasta lo otro lado del archivo, pues en realidad termina eh, el proyecto en el mes 73, que es cuando le estamos diciendo al modelo financiero que termine. Entonces, a lo largo de ese, de ese, de ese periodo, se van a ir desembolsando cada uno de los, de los montos que estamos platicando arriba. Entonces, esto es lo más importante, ¿cuántos honorarios va a estar cobrando tú? En este caso, el desarrollador también es el que vende y también es el que cobra por la pequeña porción de la, de la venta del terreno. En total, ahorita hablemos de números globales, en total está cobrando el, el desarrollador y el vendedor están cobrando 5.4 millones de pesos a lo largo de todo el proyecto. Perfecto, entonces aquí podemos empezar a ver cuánto va a ir cobrando a lo largo de cada mes durante todo el proyecto eh, la compañía. Estamos hablando que en promedio más o menos cobran como 100 mil pesos al mes okay. luego estos son los, los gastos estos son los gastos cuidado hay, es muy importante diferenciar estos son los gastos de tu compañía no del proyecto inmobiliario aparte tienes que tener un modelo financiero completamente separado de este análisis en donde checas cuánto va a ganar el proyecto cuánto va a costar etc. pero aquí estamos analizando completamente separado el proyecto inmobiliario cuánto está gastando y cuánto está ganando tu compañía específicamente ok? Entonces, pues, evidentemente, pues, hay diferentes tipos de gastos. No Gastos de viajes, porque este va a ser un proyecto en, en Querétaro y la gente está ubicada en la Ciudad de México, entonces van a estar yendo y viniendo. Aquí, pues, ponemos, lo pongo, lo, lo, hay, aquí hay dos formas de mostrar en Excel los números negativos. Ya sea que le puedes poner el número negativo o, lo, o los paréntesis. A mí me gusta más el paréntesis porque es un poquito más fácil verlo visualmente, porque tiene los dos paréntesis de los dos lados del, del número, a diferencia que si tiene más el número negativo, no se ve de un lado. Esto ya es cuestión de preferencia, como ustedes lo quieran tener, pero a mí me gusta así. Los gastos de viaje son 146 mil pesos. Eh, costos de oficina, pues obviamente tienes que rentar oficina, tienes que comprar equipo, este, papelería, etcétera Los sueldos, los salarios, evidentemente, no bueno, sé, sí, evidentemente, pero normalmente son los gastos más fuertes de todo el tipo, de, de, en general, de la mayoría de las compañías. Entonces aquí traemos de que se van a gastar 2.5 millones de pesos solamente en sueldos a lo largo de todo el proyecto. Tengan mucho cuidado con esas partes es donde eh, conviene mucho controlarlo. Eh, va a haber gastos de contabilidad, va a haber este, también comisiones. Aquí también hay comisiones a éxito. Entonces, normalmente en los proyectos inmobiliarios conviene tener parte, no, no parte del sueldo, o sea, tienes un sueldo base y adicionalmente tienes comisiones adicionales eh, si es que se logran los objetivos que se planearon desde un principio para que incentives a la gente a que trabaje bien. Entonces, aquí estás dedicando 1.2 millones de pesos a ese tipo de comisiones de incentivos. Y luego traemos otros tipos de gastos, varios, que siempre hay cosas que son bien previstas, 65 mil pesos, y gastos operativos 880 mil pesos. Entonces, se fijan, aquí en total, si traemos positivo 5.4 millones, si traemos negativo todos estos, estamos dándonos cuenta que traemos un balance positivo de 389 mil pesos al final. Esto es para la compañía, cuidado, no para ti como persona física, esto es para tu compañía. Está ganando 389 mil pesos. Es decir, después de que pagó todos los gastos operativos, todas las compañías deben de ganar dinero. Eh, si no, pues es que este, se está haciendo algo equivocado o tienes que mover ciertas cuestiones para que sí ganes dinero. Y el último también, hay un incentivo. Eh, esto también se, se acostumbra mucho en los proyectos inmobiliarios. Como duran mucho tiempo, muchas veces las empresas, sobre todo los desarrolladores, tratan de guardar ciento, ciertos fees, ciertos incentivos para el final del proyecto, para cuando termine el proyecto. Esto es con la intención de que los empleados se queden al final del proyecto y no se salgan a la mitad o al principio del proyecto, y para que sus intereses estén alineados con el proyecto. Es decir, si un empleado sabe que va a cobrar los incentivos al principio, pues bueno, probablemente no le interesa que sea exitoso desde el punto de vista financiero el proyecto y se sale el mes 2, por ejemplo. Pero si tú sabes que te van a pagar un, una comisión buena al final del proyecto, y que depende del éxito del proyecto, de que ganes mucho y gastes poco, pues bueno, de, tus incentivos van a estar alineados con los de la empresa, ¿no? Entonces tú también vas a estar interesado en que la empresa gane dinero. Entonces esto también es importante entenderlo, este tipo de incentivos, por eso se hacen al final, para que los empleados se queden al final y sus actividades estén incentivadas a que la empresa también gane la mayor cantidad posible de dinero. Entonces, rentabilidad neta, estamos hablando de que después de que pagamos ese, la empresa está ganando 330 mil pesos. Ahorita este es el último punto. O sea, el más importante es la rentabilidad de la compañía. Aquí lo voy a poner inclusive en amarillo fuerte. Ese es el número más importante y la conclusión de todo el archivo. Antes de llegar a ese número, acá también es importante entender, en este proyecto había pues, una serie de empleados involucrados en el proyecto. En total había tres empleados de esta compañía inmobiliaria involucrados en este proyecto. Y pues digo, aquí le puedes ir cambiando el título, ¿no? Está el director de proyecto, está el director de construcción, director de marketing, etcétera. Lo importante aquí a entender es que, como era una compañía grande esta, este es un caso real, eh, cada uno de los empleados eh, manejaba diferentes, manejaba varios proyectos. Entonces, una práctica muy sana es entender y tú, digo, al final ya no tienes que ser así súper exacto, ¿no? Pero sí tienes que entender que, por ejemplo, el director de proyecto va a dedicarle del 100% su tiempo, 15% a este proyecto en, en esta etapa del, del proyecto. 15% de diciembre de 2021 a enero de 2022. Perfecto. Y el restante porcentaje de su tiempo lo va a estar dedicando a otros proyectos. Entonces, aquí esto quiere decir que después de que calcules cada uno de los porcentajes que está dedicándole tiempo cada uno de estos empleados, entonces sacas la conclusión de cuánto te va a costar de dinero y salarios para este proyecto. En este caso, estamos llegando a la conclusión de que, este número, si se fijan, este 34 mil pesos en el primer mes es lo que se está gastando mensualmente por todos estos empleados. Tú aparte tienes que hacer el cálculo de cuánto gana cada uno de los empleados al 100% y ese 100%, si en este caso son 100 pesos, por ejemplo, que gana el director de proyecto, pero nada más va a estar 15% de su tiempo dedicado a este proyecto, quiere decir que de esos 100 pesos, nada más eh, vas a considerar 15 pesos de su sueldo para este proyecto. Los restantes porcentajes... Se los va a ir pagando los demás proyectos. Entonces, es una forma muy sana de dividir cómo se están este, analizando y eh, dedicando cada uno de los ingresos de los, de los empleados. Ya que es todo tu tipo de análisis, aquí como conclusión, les, les, les reitero, eh, calculamos que todos sumados los sueldos llegan a 2.5 millones. Entonces, al final del día, ya que calculamos todo eso, nos damos: ese es un ejemplo, les repito, es un ejemplo real de un proyecto grande. Eh, la empresa. O sea, si este 6.1% es relacionar los 330 mil pesos que está ganando sobre los ingresos brutos, que fueron los 5.4 millones de pesos. ¿okay? Por cada uno de los sectores de diferentes tipos de compañías, eh, cada compañía puede tener márgenes más altos o más chicos. Hablándoles específicamente del margen que debe tener de rentabilidad una compañía de desarrollo inmobiliario, por lo menos debería estar ganando 20% de ganancia. O sea, entonces aquí traemos que solamente está ganando el 6,1%, que representa 330 mil pesos. Aquí es un ejemplo real. Eh, internamente la compañía hubo pues, problemas serios porque se calcularon mal los honorarios que iba a cobrar. Aquí, en realidad, después de pagar todos los gastos operativos, imagínense, si calculamos que debería estar ganando 20% en vez de 6%, pues debería haber ganado un millón de pesos en vez de nada más 330 mil pesos. Entonces, pues eso es, es, mucha, es mucho, mucha diferencia, ¿no? Entonces, esto es importante también tenerlo muy claro. O sea, que ustedes entiendan, si son una empresa de corretaje inmobiliario, si son una empresa de desarrollo inmobiliario, más o menos deben de conocer cuáles son los márgenes generales que ese tipo de empresas deben de tener como ganancia. En este caso, como ya se tenía aprobado todo y al final del día se hizo este análisis después de que ya se tenía aprobado y firmado los contratos, pues bueno, tuvo que ir adelante la compañía y hacer el proyecto, eh, porque ya le costaba más eh, pagar las multas de no hacerlo, porque ya tenían contratos firmados a ir adelante con el proyecto. Pero eh, este tipo de cosas eh, pasan y pasan seguido, y por eso es muy importante hacer todo este análisis, que al final del día conceptualmente es muy sencillo, o sea, es decir, cuánto dinero vas a cobrar, eh, cuánto dinero te vas a gastar, y al final del día tu compañía tiene que tener una ganancia sobre, ese, sobre, ese, sobre esos costos que tú tuviste. Con esto estaríamos terminando el archivo. Espero les haya sido de utilidad. Les reitero: este, todos los archivos se los va a llegar Imoles24 para que ustedes los puedan utilizar para sus propias transacciones. Soy Emilio Porto. Espero les haya sido de gran utilidad el archivo y la explicación. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a encontrar nuestro hogar. Con vestidor para la colección de tenis. ¡Lo veo! Cientos de como este, miles. La respuesta está en... Inmuebles 24. Donde buscan hasta los que más respuestas tienen. Muchas gracias, Emilio, por compartir con nosotros y con todo el auditorio esta información tan valiosa. Nos recordaste que así como estamos muy enfocados en la parte de ventas y en la parte de los clientes, la parte financiera juega un papel fundamental. Bien, ahora es momento de hablar de marketing. Y para eso nos acompaña Mónica Milpas quien nos hablará sobre un tema sumamente de moda, que es el marketing digital, quien es un aliado estratégico muy importante para sus negocios. Mónica es directora de Mercadotecnia y Comunicación en CREM, con más de 16 años de experiencia en planeación estratégica, comunicación y cultura organizacional. Hoy está enfocada en asesorar a sus clientes para llegar a sus objetivos comerciales de manera más óptima. Démosle, por favor, una cordial bienvenida a Mónica Amilpas. Adelante. Vamos a hablar de marketing digital y lo vamos a ver como un aliado justo para nuestra estrategia comercial. En los últimos años hemos visto un tendiente cambio en lo que es el marketing. Una definición muy básica, cuando nosotros nos acercamos al marketing, pues es la de Philip Kotler, ¿no? Y lo podemos entender desde eh, un área de la organización, pues que se dedica a desarrollar todas estrateg estas estrategias para definir a nuestro cliente objetivo, cuáles son los mejores canales y las mejores prácticas para llegar a él. Entonces, bueno, pues a lo largo del tiempo, el marketing ha tenido diferentes características y ha respondido a estas necesidades de los clientes. El marketing digital lo vamos a entender como una herramienta, como un complemento de lo que nosotros conocemos como marketing tradicional. Y el marketing digital pues surge porque nuestros públicos objetivos empiezan a migrar a estos entornos sociodigitales. Es una tendencia que está ahí y que no podemos pasar por alto. En estudios recientes vamos a ver que en México la tendencia de los consumidores es acercarse a estas plataformas sociodigitales en busca de información. Entonces vamos a ver que las generaciones cada día buscan más eh, adquirir un bien inmueble, ya sea en renta o venta. A través de estos portales y estos sitios, estos espacios socios digitales no los podemos ya dejar de lado, tenemos que impregnarnos, tenemos que estar ahí si es que segui queremos seguir subsistiendo en este entorno inmobiliario que bueno pues cada día se vuelve más, este, más cambiante. Vamos a ver que el contexto en el que nos encontramos pues, nos ha obligado a tomar nuevas prácticas, a acercarnos y a entender la forma cómo nuestro público objetivo eh, se empieza a relacionar. Entonces vamos a ver que tenemos que cumplir con tres, este, tres cuestiones. Tenemos que atraer, tenemos que interactuar con ellos y tenemos que deleitar. Es un proceso que no podemos dejar de lado, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues para ello vamos a utilizar algo que se llama este marketing de inbound, es una generación de contenidos. Queremos generar este vínculo, queremos estar con ellos, queremos en un primer momento estar eh, como primera opción, enamorarlos y fidelizarlos. Digamos que se escucha muy sencillo, pero ¿cómo lo hacemos en nuestra industria? Para empezar, tenemos que entender que... Toda estrategia de marketing tiene que responder a la estrategia general de la organización, a una estrategia integral que para nosotros va a partir desde entender al consumidor a través de un estudio de mercado. No podemos este, iniciar acciones si no entendemos esa necesidad, para quién estamos trabajando y sobre todo cómo está consumiendo información cómo nos comunicamos, cuáles son esos canales a los cuales acceden estas personas, ¿no? Este famosísimo Bayer persona que escuchamos por ahí. El estudio de mercado nos va a permitir sensibilizarnos. Posteriormente lo vamos a aterrizar, esos datos los vamos a, a desagregar y vamos a empezar a tomar acciones que vamos a aterrizar en el plano digital y bueno, pues nos vamos a hacer de todas estas herramientas existentes para poder vincularnos con este público objetivo con este Bayer este persona y a diferencia de otros tiempos en donde los intereses de la organización eran primero ahora quien tiene que estar al centro tiene que ser este esta Bayer persona pero no es solamente quedarnos con estos datos sociodemográficos como anteriormente este, acudíamos a este tipo de información. Tenemos que ir más allá, tenemos que ser empáticos con esta persona, tenemos que entender qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus hábitos, qué, qué le enoja, hacia dónde va. Entonces tenemos que ir más allá, ¿no? Imaginar un día a día de esta persona. Para poder engancharnos, y sobre todo porque cuando la gente llega a nuestro mercado industria, se dice que es cuando va a tomar una decisión de las decisiones más importantes de su vida, pues por el monto de inversión. Y que esto también es algo que tenemos que considerar, porque a diferencia de otros mercados o industria, los este, productos que nosotros este, manejamos son diferentes. Entonces, la movilidad que van a tener estos productos, el desplazamiento en una línea del tiempo pues va a ser mayor y esto tiene que estar aterrizado en nuestra este, estrategia y entonces tenemos que conocer el ciclo de o el viaje, ¿no? de compra que hace este, este, este público objetivo esta buyer persona. Desde cómo se entera, anteriormente la práctica es que nosotros éramos los emisores, el cliente era el receptor Ahora son los propios este, las propias personas quienes acceden a estos portales, investigan y ya que llegan a nosotros. Ya tienen la información, información muy completa. Lleguen con nosotros únicamente para tomar la decisión de si nosotros satisfacemos la necesidad que ellos buscan o no. Entonces es en este proceso donde nosotros vamos a ir nutriéndolos, nutriéndolos de información. Vamos a identificar esa necesidad que tienen, vamos a ir dándoles información que, bueno, el marketing digital tiene esa bondad que nos permite segmentar que nos permite acercarnos de una forma muy precisa, nos permite entenderlos y nos permite ir dosificando esta información a través de un proceso que se llama este, el proceso de nutrición de lead nurturing. Y esto creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir identificar en qué etapa del proceso está, qué información necesita, que pues al final de cuentas nos va a ir llevando a que se decida por la adquisición de el bien que nosotros estamos ofertando. Entonces bueno, para aquí vamos a tener que establecer esta estrategia de inbound marketing y vamos a utilizar no cuáles son esos medios que tenemos que puede ser desde correo electrónico, nuestros portales, nuestras redes sociodigitales, nuestras landing pages, eh, infinidad de, de herramientas que nos empieza a dar este entorno digital. Pero aquí es la pregunta tenemos que utilizar todos al mismo tiempo no tenemos que regresarnos ¿no? y entender cuál es el objetivo estratégico una vez entendiendo este objetivo estratégico nuestro objetivo comercial nuestro objetivo de ventas y eh, empalmándolo con las necesidades de nuestro público objetivo vamos a poder estar en posibilidades de generar esta estrategia de marketing digital y que va a tener que atender a el embudo de conversión este embudo que nosotros seguramente hemos estado escuchando, vemos por ahí, y que de repente en esta generación que hace de leads, este marketing este de contenidos, pues vamos a llegar a un momento en que vamos a tener muchos leads y estos leads, ¿cuál es el reto? Pues convert convertirlos en ventas. Entonces de aquí vamos a tener que entender en este proceso de, 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 del embudo de conversión qué tipo de información, qué tipo de comunicación vamos a necesitar en cada una de estas etapas, ¿no? Atendiendo a este proceso de compra y atendiendo, ¿no?, a este momento de atracción. Recordemos que el cliente llegó ahí porque él ya trae información, ¿no? Él tiene clarísima la necesidad que desea satisfacer. Entonces, nosotros vamos a tener que irles brindando información en cada proceso, en cada momento, ¿no? Entonces, vamos a ver que en este, en este preciso este, instante el cliente accede, ¿no? Accede a nuestro, como visitante, vamos a irlo eh, perfilando hasta que se convierta en un cliente potencial y bueno, pues lo ideal es que se traduzca en una venta. ¿Cómo lo, nos vamos a apoyar? Pues para lograr esto no podemos dejar de lado estrategias y, y este, herramientas tan básicas como por ejemplo nuestro análisis FODA. Este análisis FODA que se utiliza para entender los mercados e industria también tenemos que aplicarlos en estos entornos sociodigitales. ¿Por qué? Porque nos va a permitir entender cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades cuáles son esas necesidades, oportunidades del entorno y cuáles son esas amenazas. Entonces, estas metodologías nos permiten tomar decisiones adecuadas y únicamente lo que estamos haciendo es tra trasladarlas a estos espacios este, sociodigitales donde se encuentran ahora nuestros, este, nuestros clientes. Y a través de este entretejido, de esta matriz foda, vamos a poder ir generando y perfilando nuestra estrategia de marketing digital, ¿no? Que al final tiene que ser una estrategia de marketing integrada y que en cada uno este, de estas partes que la va que la va, este, que la va a, a, a componer, bueno, pues tenemos que tener objetivos muy alcanzables. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen que ser estos objetivos que conocemos como objetivos SMARTS, ¿no? Tienen que ser medibles, tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables y que nos va a permitir el hecho de tener objetivos nos va a permitir saber cómo vamos no cómo va funcionando nuestra estrategia dónde tenemos que invertir más dónde tenemos que dejar de invertir no y que todo esto bueno pues tiene que ser este, este conjunto no de una estrategia muy integrada muy sólida el trabajo de, de, de marketing como área y de la estrategia digital, si es acercar ¿no? el producto, darlo a conocer, pero aquí necesitamos tener un trabajo integral de todas las áreas de la organización. ¿A qué voy con esto? A que todos tenemos que entender cuál es el objetivo final. Si sí, sabemos que generar ventas, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a traerlos? Ya que atraemos a los clientes y que están en la sala de ventas, por ejemplo, ¿cuál es la otra estrategia? La estrategia comercial que ahí se vincula. ¿Cómo nos vamos a dirigir a ellos? ¿Cómo les vamos a hablar? ¿Qué información requieren para que en ese momento ellos elijan que somos la opción que satisface mejor su necesidad? Entonces, aquí, regresando un poco al marketing digital, vamos a ver que en este embudo de conversión, tenemos o podemos hacer uso de todas estas diferentes redes sociodigitales y herramientas digitales para ir atendiendo esta necesidad. Y que vamos a ver que en la construcción de nuestra estrategia digital vamos a tener que tener eh, factores muy, muy específicos a tomar en cuenta. Uno, cada uno de estos pasos va a tener que tener un objetivo específico que va a integrar y que va a ir alimentando, bueno, pues al final la este, motivar la compra. Dos, tenemos que saber cuál es el alcance de cada una de estas herramientas. Por ejemplo, aunque estemos manejando redes sociales, cada una tiene sus particularidades y el hecho de estar en todas no nos va a garantizar mayores ventas. Tenemos que estar en aquellas donde está nuestro cliente ya perfilado. ¿no? Y pues vamos a ver que en el mercado inmobiliario tenemos una infinidad de productos. Una, con particularidades muy específicas. Podemos hablar de un mismo departamento a lo mejor de 90 metros cuadrados, pero el hecho de que esté en una zona muy específica ya lo caracteriza y ya lo hace este, específico para una determinada este, población. ¿no? Este mismo departamento puede estar rodeado de diferentes amenidades y bueno, eso lo va siendo una particularidad. Por eso también mucho en esta estrategia de contenidos se habla del famosísimo storytelling, ¿no? Tenemos que generar ese vínculo, tenemos que ir perfilando de tal forma y que esto lo podemos hacer a través de todas estas herramientas a este cliente, ¿no? Y bueno, eso es un ejemplo como con las estra la estrategia de redes sociodigitales, que es lo, lo primero que vamos a utilizar para atraer... Posteriormente vamos a, entre, eh, a tratar de, de, de integrar, ¿no? de tener esta generación ya a través de un contacto quizás más directo, ¿no? Podemos hacer uso ya no solamente de correo electrónico, sino de WhatsApp, estar allá al pendiente de nuestro cliente, estar este, siguiendo, dándole esa atención. Y que, bueno, no solamente es responsabilidad del área de marketing. Aquí ya converge el área comercial, ¿no? Y que tiene que haber una estructura. Que este permee ¿no? el tipo de comunicación que ambas partes tienen que saber. ¿no? Entonces, creo que cada día el área de marketing y, sobre todo, el marketing digital tiene que ser conducido con estrategia para que el plan de contenidos que nosotros vayamos creando vaya siendo coherente y que vaya atendiendo una necesidad muy específica a lo largo del tiempo de lo que necesitamos. Recordemos que si nosotros no sabemos, a dónde vamos, no importa el camino que toquemos, que tomemos, eso es indiferente. El punto aquí es que tenemos que tener objetivos bien definidos desde la parte comercial, posteriormente la parte de mercadotecnia, tanto mercadotecnia offline como online, para poder aterrizarlo en nuestra estrategia de marketing digital. Si nosotros tenemos claridad en esto, tenemos claridad en los mensajes clave que vamos a estar manejando, es casi un hecho que nuestra estrategia, estrategia de marketing digital va a funcionar, vamos a poderla ir adaptando a lo largo del tiempo y vamos a tener los resultados que nosotros esperemos. ¿no? Pero para esto necesitamos un compromiso de todas las áreas ¿no? y entender que si no empezamos a trabajar en conjunto, pues vamos a estar atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra industria ya está ahí, ya está en este, en este espacio sociodigital. No podemos dar un paso atrás, tenemos que estar ahí, tenemos que tener mejores prácticas y empezar a sensibilizar a quienes integramos esta industria. ¿Y qué pasa con esto? Que bueno, pues vamos a estar moviéndonos, vamos a empezar estar en otros espacios que seguramente vamos a impactar de forma muy positiva al momento de que entre, entreguemos resultados de ventas pues en un menor en un menor tiempo. Si tienen alguna duda, si quieren saber mucho más del tema, contactarnos. Les dejamos nuestros datos y estamos a su, a su disposición. Y bueno, pues también comentarles que en esta parte de estar profesionalizando hemos impulsado que existan este, algunos cursos, algunos diplomados justo enfocados a sensibilizar a nuestra industria y bueno, pues seguir avanzando en conjunto. Muchísimas gracias. ¿Encontraremos nuestra casa? ¡Uy, oui, oui. Además, habrá un gran jacuzzi. ¡Oh! ¡200, cientos de casas! La respuesta está en... ¡Inmuebles 24! ...donde buscan hasta los que más respuestas tienen. Muchas gracias, Mónica, por compartir con todos nosotros todo este aprendizaje. Ya me apunté más de un tip para llevarlo a la práctica en el día a día. Y bueno, ha llegado un momento muy importante de compartir con ustedes un, una sorpresa es una promoción única que tenemos preparado para todos ustedes que nos están viendo en este momento. Si tú eres cliente Inmuebles 24, vas a tener un 40% de descuento en tus planes Toco por seis meses. Si tú eres cliente Toco Broker, vas a tener un 40% de descuento en tus planes de Inmuebles 24 por seis meses. Y si tú no eres ni cliente Inmuebles 24 ni cliente Toco, Tienes 40% de descuento en los planes contratados por los primeros seis meses. Te invitamos a ser parte de Inmuebles24 en alianza con Toco Broker. Continuamos nuestro camino en este roadshow. Ahora es momento de seguir profundizando en temas de mercadotecnia. Y para ello tenemos un, un invitado muy especial que se llama Wilder Troches, CEO de Ralkin Consulting, y se encuentra con nosotros para hablar sobre temas de tendencias digitales que debes conocer para el futuro de tu negocio. Wilder es CEO fundador de Ralkin Consulting, cuenta con más de 15 años de experiencia en implementación de proyectos de consultoría, transformación digital y gestión de áreas de mercadotecnia, enfocado a la transformación empresarial para la permanencia de negocios a través de la tecnología y la innovación. Wilder, bienvenido. Hoy hablaremos de las seis tendencias tecnológicas que han marcado y seguirán marcando el 2021. A través del año 2020 hemos eh, sufrido varias transformaciones en cómo nos comunicamos, cómo ponemos a nuestro cliente al centro y sobre todo cómo podemos impactar nuevos mercados a través de la implementación de plataformas que permiten la rentabilidad y optimizar los modelos de negocio actuales. ¿Qué es una tendencia tecnológica? Lo primero que tenemos que entender es que debemos mantenernos a la vanguardia en nuevas certificaciones, plataformas y cómo rentabilizar nuestro modelo de negocio a través de una transformación digital óptima y que sea de rápida adaptabilidad. En la actualidad existen tendencias muy marcadas como eh, marcos ágiles que pueden venir a impactar en la forma en cómo hoy nos comunicamos con nuestros clientes y sobre todo en cómo entendemos los contextos y hacia dónde llevar nuestra organización. La tendencia tecnológica más marcada a través del año 2020 ha sido las comunicaciones a distancia. Esto ha permitido que hoy trabajen más del 80% de las organizaciones de forma remota y de forma óptima. La número uno es la asistencia digital a través de voz que esto genera las nuevas compañías a nivel global. ¿Qué quiere decir esto? Las interfaces de usuario de voz se han convertido en una parte medular en cómo nos comunicamos con nuestros clientes a través de nuestros portales, de nuestros sitios web o a través de simples eh, redes sociales. Esto eh, implementa un sistema en el cual el usuario, nuestro cliente, se sienta con una comunicación más clara, cálida y sobre todo puede entender una comunicación más asertiva hacia la necesidad que está buscando suplir con nuestros productos o servicios. En la actualidad hay grandes empresas que han ido introduciendo poco a poco estas nuevas tecnologías que permiten que a través de, un, de una configuración bot o de una inteligencia artificial ir recolectando datos de alto impacto al negocio a través de cierto tipo de conversaciones que podemos tener. No sé si algún, en algún momento ustedes han entrado directamente a platicar con un bot o en, algún, en alguna sala de chat que nos están resolviendo continuamente. Eh, dudas cómo puedo llegar aquí cómo puedo hacer esto e inclusive sus equipos de cómputo en la actualidad ya cuentan con asistentes de voz que nos permiten agilizar nuestra operación y también poder crear un resultado diferente al momento de estar eh, eh, desarrollando nuestro trabajo el punto número dos es la inteligencia artificial que en este año ha alcanzado un nivel de madurez bastante considerable la Inteligencia artificial está basada directamente en mejorar la experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento del mismo hemos ido detallando ciertas conductas de nuestras plataformas digitales o de nuestros sistemas de software que operan actualmente en nuestra organización. Entonces, esto realmente nos permite poder conocer más al internauta o directamente a nuestro cliente potencial y dirigir mejor nuestras estrategias, poder generar productos y servicios realmente enfocados hacia el cliente y, sobre todo, poder impactar los modelos de negocio que operamos actualmente. El número tres, el Internet de las Cosas o el IoT. Tu casa conectada es uno de los grandes y más claros ejemplos que tenemos en la actualidad de cómo hoy una máquina se comunica con otra máquina. En la Ciudad de México, por ejemplo, el Metro de la Ciudad de México, estamos, estamos trabajando en que ahora los trenes y los vagones se comuniquen entre ellos para poder eficientar la forma en cómo están operando, lanzando y sacando a operación cada uno de ellos. Anteriormente se administraba a través de tableros totalmente análogos, sin embargo hoy ya esta tecnología ha venido a impactar en un tema de telemetría. ¿Qué es esto? Es justo poder tener la trazabilidad de dónde se encuentra el tren y poder conectar directamente la caja negra del tren hacia dispositivos o a una consola que permite ir monitoreando y en 24 señales puntualmente de un tren. Entonces, esto nos entrega información de alto valor para prevenir. Accidentes para poder generar mantenimientos correctivos, poder impactar en eh, la usabilidad de estos vagones y de estos trenes. Y puntualmente, en tu casa conectada, podemos hablar de hipotecas que están dirigidas específicamente para que tu hogar el día de hoy pueda contar con, una, con un equipamiento inteligente. Existen eh, diferentes dispositivos a través de eh, Wi-Fi o Bluetooth que pueden entregarte datos preventivos acerca de. Eh, funcionamiento, errores y están conectados directamente con los distribuidores o inclusive con los fabricantes de ellos mismos. Eh, existen hipotecas como la Hipoteca Verde que te entrega un equipamiento eh, que te permite ya obtener dispositivos con IoT o, inter, eh, o Internet de las Cosas y estos eh, rentabilizan o economizan tus consumos de luz, agua, gas y esto es un gran valor agregado a la industria inmobiliaria. El punto número cuatro tiene que ver con algo que se llama Robotic Process Automation. Es un RPA y esto ha revolucionado en, el, en la industria de los procesos, ya que viene y implementa un pequeño bot que está realizando tareas repetitivas, está obteniendo datos o generando algún llenado de información. En la actualidad hay industrias muy importantes como eh, las precalificaciones inmobiliarias, ya se pueden realizar a partir de un pequeño RPA que va y se conecta a los sitios como Infonavit o de las hipotecas y te precalifica de forma casi inmediata. También hay eh, toda la industria de las aseguradoras, también están introduciendo este tipo de tecnologías ya que se vuelven de gran valor y porque automatizan tiempos de forma impresionante. Esto puede impactar a través de la lectura de datos, la generación de reportes y eh, el complementar y extraer datos de, lo, de las bases o llevarlos hacia un documento precisamente. Cinco, tiene que ver con la ciberseguridad y la seguridad de los datos. Esto nos habla y nos ha marcado una gran tendencia a través del año 2020 y se ha vuelto una prioridad en el 2021, ya que en la actualidad el 80% de las empresas están trabajando desde un home office. Y evidentemente el cuidar los datos de los clientes, tanto internos como el externo, se ha vuelto una prioridad máxima. La ciberseguridad tiene que ver directamente con la implementación de procesos y de eh, herramientas que permitan colocar un blindaje a tus bases de datos, al, al tráfico de datos que estamos teniendo entre dispositivos y también el poder cuidar... Eh, todo el entorno y el ecosistema de cómo se administran nuestros sistemas a través de nuestro hardware. La ciberseguridad ha sido de gran apoyo y de gran ayuda para diferentes organizaciones en este tiempo que se ha vuelto prioritario poder gestionarlo. El punto número 6 tiene que ver con chatbots y respuestas rápidas. Todos hemos participado en algún foro o hemos estado pidiendo soporte a través de una, de, las, de una página web en donde un chat es el que nos está gestionando las respuestas a través de eh, una clasificación de preguntas que nosotros precargamos dentro de estas plataformas. Ahora bien, los chatbots se han vuelto tan populares en, en esta nueva realidad o en esta nueva normalidad ya que te ayudan a gestionar de forma muy asertiva la comunicación con el cliente, de forma breve y sobre todo que te permite recolectar data de las respuestas y preguntas. Hay empresas como Inmueble24 que han aprovechado de forma óptima la implementación de chatbots dentro de sus plataformas, entregando un apoyo adicional para eh, quien gestiona sus propiedades a través de ellos, ya que si tú publicas una propiedad, en Inmuebles 24, automáticamente colocas tu WhatsApp for Business o el tradicional, y e Inmueble 24 pone a tu disposición un enlace que, cuando, tú das click, cuando un cliente da clic en tu propiedad y en la parte de WhatsApp, directamente está conversando contigo a través de la plataforma de Inmuebles 24. Esto se ha convertido en algo prioritario para todas las empresas y e organizaciones, sobre todo para agilizar los canales comerciales, los canales de atención y rentabilizar los equipos de trabajo. Y como resumen, estar preparado respecto a estas tendencias tecnológicas para el futuro no es una mala idea, por el contrario, debe ser una actitud de investigación interna para saber cómo abordar los cambios que la nueva normalidad o los nuevos, las nuevas transformaciones están trayendo hacia las organizaciones. Y bueno, agradecer a Inmuebles24 por la oportunidad de haber participado y compartir este conocimiento. Eh, espero que sea de utilidad, no tengamos miedo a confrontar los cambios a través de la tecnología, siempre hay que documentarnos y estar a la vanguardia. En Ralken Consulting eh, nuestro gran fuerte y nuestra especialidad siempre ha sido el escuchar al cliente y poder ofrecer soluciones integrales que impacten en los modelos de negocio. Aquí adelante van a estar nuestras redes sociales, por favor eh, se les invita a seguirnos y pues bueno, estamos para servirles. Muchas gracias. Por fin encontraré mi hogar con gimnasio y alberca? Sí. Sí, te podrás elegir entre cientos de depas. La respuesta está en Inmuebles 24. Donde buscan hasta los que más respuestas tienen? Esto cada vez se va poniendo cada vez más y más interesante. En definitiva, nos llevamos mucho aprendizaje de todos nuestros speakers para poderlo aplicar en nuestro día a día. Para finalizar este gran evento en el que todos ustedes nos acompañan, vamos a hablar de un elemento fundamental para todos nosotros que se llama cliente. Y para eso, Alejandro Aranguren nos acompaña el día de hoy y nos va a contar sobre cómo identificar y conservar a nuestros clientes. Alex Aranguren es gerente comercial de Toco Broker México. Cuenta con más de 15 años de carrera y es un experto en CRM planeación estratégica, comercial, dirección de proyectos, desarrollo de herramientas y soluciones integrales para la industria de bienes raíces. Alex, bienvenido. Gracias Alex por la invitación al evento. Estamos muy contentos de participar y bueno, esperemos que lo, que lo puedan disfrutar y que le puedan sacar mucho provecho a la información que estamos compartiendo. Eh, bueno, nosotros vamos, obviamente vamos a hablar de lo que es la utilización de un CRM en la industria inmobiliaria. Nosotros somos líderes en el mercado a nivel latinoamérica eh, y nos parece digamos eh, buenísimo poder compartir esta información con todos ustedes y que la puedan aprovechar para su negocio. Eh, hoy en día existen muchísimas herramientas tecnológicas que nos apoyan día a día para poder realizar mejores nuestras tareas, para poder tener presencia en internet, para poder fidelizar clientes, para poder adquirir más ventas, adquirir más prospectos, Manejarlos de mejor forma y con eso, obviamente, aprender sobre lo que es, eh, digamos, el, nuestro cliente, lo que es la industria y realizar todos los negocios que podamos, mejorarlos, mejorar, obviamente, la experiencia y así adquirir muchos más beneficios. Toco Broker es una herramienta, es un sistema inmobiliario. Eh, la diferencia, la gran diferencia, digamos, que nosotros tenemos a nivel sistema es que justamente somos un CRM. Hoy en día existen muchas herramientas eh, tecnológicas como sistemas inmobiliarios, pero no todos, no todos son CRM. Desde los sistemas CRM, nosotros no solamente podemos gestionar nuestros clientes, sino que contamos con una herramienta integral que abarca muchísimas otras características que nos eh, llevan en la diaria de nuestras labores. Al, para nombrarles algunas, podemos tener eh, clientes, podemos tener a nuestras propiedades, obviamente, podemos tener eh, el tiempo, podemos tener métricas, podemos centralizar la gestión, podemos eh, obtener reportes de cómo viene funcionando el equipo, de cómo viene funcionando nuestra empresa. De cómo venimos funcionando nosotros mismos como agentes inmobiliarios, poder tener obviamente también la seguridad de los datos, poder contar con la información en todo momento, centralizada y así agilizar nuestras tareas. Obviamente, esto que hace es que nosotros nos convirtamos en asesores de calidad. ¿sí? En resumen, el objetivo de un CRM es poder enfocarnos en la gestión del cliente, logrando un acompañamiento, manteniendo el tiempo y obteniendo como resultado la satisfacción del mismo. Una de las principales características es la gestión de las consultas, ¿sí? de, las, de los prospectos, la atención de nuestros clientes. Volvemos a, eh, a lo que es la atención al cliente y básicamente esto es, es primordial. ¿no? Para profundizar en este tema, ahora vamos a ver cómo los clientes... En este caso de Toco reciben y gestionan sus consultas. En este, en esta diapositiva podemos ver cómo ingresan las consultas a Toco, donde tenemos la información principal que nosotros necesitamos de nuestros, de nuestros prospectos. Que en este caso podemos ver, por ejemplo, la fecha de ingreso de la consulta. Le podemos ver de dónde ingresa la consulta, por qué medio, por qué portal, por qué campaña, por qué. Eh, básicamente por qué, por qué medio de ingreso tuvo la consulta. ¿no? Eh, allí podemos ver por qué propiedad nos está consultando, podemos ver también los datos básicos de contacto, teléfono, mail, eh, y a partir de este momento nosotros podemos comenzar a gestionar esta consulta. Nosotros hacemos una derivación de esta consulta, o sea, se la asignamos a alguna gente y a partir de ese momento comienza la atención al cliente, ¿no? Donde el agente se pone en contacto, llama por teléfono, le envía un WhatsApp, envía las fichas de las propiedades por las cuales consultó el cliente y así comienza el servicio de atención, ¿verdad? O sea, recordemos siempre que eh, básicamente lo que hace un asesor inmobiliario es ofrecer un servicio, es una atención al cliente, donde eh, o básicamente no está vendiendo una propiedad o rentando una propiedad, sino que está ofreciendo un servicio donde eh, se abarcan muchas cosas desde el sentido del humor hasta eh, la, la renta o venta de la propiedad? ¿no? Hay una sección dedicada a consultas, donde están las preguntas de los clientes, de los interesados con todos los detalles que haya dejado en los clientes. ¿no? desde los comentarios, hasta la búsqueda, profundizando en, en la necesidad de cada uno de los clientes. Luego se puede hacer una asignación manual o automática, depende de cómo se maneje el negocio. Nosotros, obviamente, lo que recomendamos es tener activa la asignación automática. ¿Qué quiere decir esto? Yo recibo una consulta desde cualquier medio, desde cualquier landing page, desde cualquier sitio web, desde cualquier portal. Yo puedo generar diferentes acciones, como por ejemplo, eh, respuestas rápidas, respuestas automáticas, donde si un cliente me está preguntando un domingo a las 3 de la mañana sobre una propiedad, yo a las 3 y 3 minutos le puedo enviar una respuesta de forma automática con un mensaje personalizado, con la ficha completa de la propiedad, donde el cliente ya está, por un lado, recibiendo la información de mi parte, con mis datos de contacto, o sea, yo como asesor, está recibiendo la información de la propiedad por la cual consultó. Sabe también por qué medio, le preguntó. Recuerden que los clientes generalmente, cuando están buscando una propiedad, lo puede estar haciendo en nuestro sitio web, en algún portal inmobiliario o en cualquier otro lado. Y por lo general no recuerdan por qué propiedad consultaron, cuándo fue, etcétera. Entonces, con este tipo de automatizaciones que permite el CRM, yo puedo lograr una mejor comunicación y un mejor contacto rápido con el cliente. Recuerden también que las búsquedas en internet. Los clientes hoy eh, manejan mucha ansiedad, ¿no? Como nosotros mismos también. Entonces necesitamos una respuesta rápida. Digamos, el, cuanto más rápido yo le, le contesto al cliente, voy a generar mejor fidelización con ese cliente. Obviamente después veo si el producto lo tengo, si no lo tengo, si le podemos en definitiva poder ofrecer un buen servicio a ese cliente o el producto que le está buscando. En, en Toco nosotros tenemos un módulo exclusivo para gestionar las oportunidades y que no se pierda ninguna venta en el camino. Eh, como esto que les decía, cuando ingresa a la consulta, va al módulo, desde el módulo de consultas, va al módulo de oportunidades, nosotros contamos con un módulo de oportunidades, donde ustedes pueden visualizar vida y obra del cliente dentro de este, de este módulo, ¿no? desde que ingresó, cuando ingresó, por qué propiedad y toda la historia que va sucediendo con este cliente, todo lo que yo voy trazando con él, todo lo que yo voy llevando a cabo con él, desde las visitas a las diferentes propiedades, desde el, el producto que yo le he enviado, desde, desde mail, desde whatsapp, eh, toda esa información va quedando dentro de la ficha del cliente es decir que yo siempre estoy trabajando con alguien o para alguien en definitiva los clientes potenciales nosotros los vamos a ir adquiriendo de las diferentes campañas y de las diferentes presencias que nosotros realicemos en internet en este caso ¿no? o podemos hacer campañas en eh, visuales en la calle con carteles con lonas etcétera y todo eso nosotros vamos a ir adquiriendo leads o consultas y vamos a ir relevando nuestros prospectos para que al final en definitiva se terminen eh, yendo a clientes o sea que terminen en un cierre satisfactorio por una renta por una venta o por una adquisición de una propiedad recuerden también que el CRM a ustedes también los ayuda a eh, hacerle seguimiento a lo que son los propietarios también de las propiedades que les traen sus inmuebles para poder comercializarlos o sea no solamente manejo un tipo de cliente o sea el que quiere comprar el que quiere rentar, sino también que mi cliente es aquel el que quiere vender o el que quiere rentar su propiedad. en el CRM yo voy a poder gestionar todos estos clientes de las diferentes campañas, ya sea de adquisición de propiedades o de venta y de renta. Eh, ¿Qué es un potencial cliente para mí básicamente es aquel cliente que tenga un perfil desarrollado. ¿Cómo me ocupo de, de desarrollarle yo ese perfil en base básicamente a la indagación? ¿no? O sea, yo tengo que hablar con el cliente, hacerle todas las preguntas desde el lado emocional hasta el lado intelectual para poder ofrecerle el mejor producto y de forma rápida. En resumen, desde la herramienta, desde el CRM inmobiliario, yo no solamente cuento con toda la información centralizada de todos mis clientes, sino que también... Eh, me ayuda con las diferentes herramientas a realizarle un correcto seguimiento, a poder ofrecer el, el producto que el cliente necesita, a poder tener las métricas que mi negocio necesita para crecer, puedo visualizar el más allá o la vida de mi negocio, digamos, dentro de la industria, para poder seguir creciendo. Eh, bueno, espero que a partir de esta charla ustedes comiencen a utilizar una herramienta o que le puedan sacar mayor provecho a su CRM para que puedan gestionar mejor sus clientes y así llegar a más ventas o a más cierres de renta y eh, hagan crecer su negocio. ¿Vamos a encontrar nuestro hogar? Con vestidor para la colección de tenis. ¡Lo veo! Cientos de hogares como este, miles. La respuesta está en... ¡Inmuebles 24! Donde buscan hasta los que más respuestas tienen. Muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda edición del Roadshow. Estoy seguro que aprendiste muchas cosas nuevas que te invito a que compartas con tu equipo de trabajo y que lo apliques en el día a día para hacer mejores negocios inmobiliarios. Quiero recordarles que tenemos promociones muy importantes y exclusivas para todos aquellos que nos están viendo en este momento. Si tú eres cliente Inmuebles 24, vas a tener un 40% de descuento en tus planes Toco Broker por los primeros seis meses. Tú eres cliente Toco Broker, vas a tener un 40% de descuento en los planes adicionales que contratas con Inmuebles 24. Y si tú no eres ni cliente Toco Broker ni cliente Inmuebles 24, vas a tener un 40% de descuento en los planes contratados por los primeros seis meses. Te invitamos a ser parte de esta gran alianza entre Inmuebles 24 y Toco Broker para hacer mejores negocios inmobiliarios. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales en las cuales vas a encontrar mucha información relevante sobre la industria, sobre los precios, buenas prácticas y por supuesto muchas capacitaciones importantes para seguir profesionalizándote como agente inmobiliario. Hasta la próxima. Gracias.